Hola, hola corazones. Mil bendiciones para todos. Espero que estén todos disfrutando de un día como yo estoy disfrutando del mío. Que tengan mil bendiciones y que estén muy felices hoy. Bueno, vamos a comenzar rapidito porque voy a hacer varios procesos y me va a tomar un poquito de tiempo. Me pidió, yo sé que fue un caballero, un hombre, me pidió que hiciera surullitos de maíz. Que él quiera aprender cómo hacerlos. Busqué y busqué entre dos mensajes y no encontré el mensaje y no tengo tantos mensajes que no lo pude encontrar, pero espero que él pueda ver este video. Yo voy a enseñarle a hacer los surullitos de maíz como yo los hago y como a mí me gustan. Si quiere aprender, lo aprende y si no, pues ya lo sabe. Vamos a empezar. Aquí en esta ollita ya precalentada tengo una taza y media. De agua, taza y media de agua. Miren, ya tengo mis manos limpias porque he estado todo el tiempo aquí en la cocina, pero me las estoy limpiando otra vez para que no hayan problemas. Taza y media de agua. A esa taza y media de agua yo le voy a agregar un cuarto, no sé si se puede apreciar, pero es un cuarto de sal. Un cuarto de sal. Un cuarto de sal, 3 cucharadas de azúcar. Si usted quiere agregarle más azúcar, le puede agregar más azúcar. Ah, espérenme, con esta cuchara no puedo hacer esto. Vayan anotando. Ahorita yo les voy a poner, a lo último le voy a poner la receta. Ya le agregué la sal, el azúcar y ahora le voy a agregar la harina. Yo estoy usando, no tiene que ser por marca ni nada. Yo voy a agregar una taza de azúcar. A mí, perdón, una taza de harina. Ustedes me confunden. Usted va a agregar la harina poquito a poquito y lo va a ir meneando. No importa que se le vaya empelotando, usted la sigue meneando. Está bien, menina, esto tiene que estar bien cocinadita. A esta taza de harina yo le voy a echar media taza de queso. No importa qué queso usted le agregue, usted puede agregar el queso que usted mejor prefiera. Pero a este tiempo ya la apagamos, ya que está así la harina. La apagamos y lo seguimos meneando para que se mezcle todo bien y lo retiramos del fuego porque esta estufa sigue calentando. So, hay que retirar del fuego para que no se siga secando. Aquí, ya que está así, le agregamos media taza de queso. Yo estoy usando cheddar. Pero usted usa el que mejor, el que tenga. Si usted no, como pueden apreciar, yo no estoy usando. Déjenme mover esto de aquí porque la estufa me lo está secando mucho. Como pueden apreciar, yo no estoy utilizando mantequilla porque yo estoy utilizando queso. Si usted no quiere utilizar queso, si no tiene queso, pues utilice mantequilla. Una cucharita y media de mantequilla que le agregue está bien. Y lo sigue meneando. Esto necesita tener fuerza porque la harina se va poniendo media dura. So, yo lo que voy a hacer es que voy a mover esto para acá al frente y lo voy a poner bien bajito para que se vaya calentando el aceite porque esto es algo que se tiene que hacer calientito. Si espera que se enfríe, ya la harina no va a quedar bien. Pero quedan ricos. Si le quiere agregar más azúcar, yo lo estoy agregando 3 cucharadas de azúcar porque yo me lo voy a comer con un bacalao guisado. Si usted le quiere agregar más azúcar, porque lo quiere dulce, pues le puede agregar más azúcar. Y como yo le digo, todo es a su gusto. Usted agregue lo que usted quiera. Yo nada más estoy compartiendo cómo yo lo hago. So, ya que está así, lo voy a poner aquí.
Y rápido tengo que empezar a hacer los zurullitos, porque como le digo, no se puede dejar enfriar. Yo les voy a enseñar cómo yo preparo los míos. Yo utilizo esto para hacerlo. Esto aquí, ya yo lo he limpiado varias veces, o esto aquí está bien limpio. Con este, yo le agrego, le pongo como así, ¿verdad? Y me la pongo en la mano. Con este chiquito, ¿verdad? Usted lo que va a hacer es, usted le va a empezar a hacer así. Con esto aquí, yo pongo el zurullo ahí y con esto aquí, yo le hago el piquito, ¿verdad? Lo regreso del otro lado. Si lo quiere más delgadito, pues le lo hace más delgadito. Y con esto aquí, ¿ves? Se le hace la pullita como usted la quiera. Para saber si la sartén está caliente, le echamos un poquito, un pedacito así. Y si está caliente, pues ya sabemos, ¿verdad? Esta es una forma en como yo la hago. Déjeme, le voy a preparar otro para mostrarle. Agarro una bolita así. La trato de hacer como, le da uno la vuelta así como usted desee. Pero acuérdese que con aquí, con las dos manos así, como que le aprieta y le hace el piquito. ¿Verdad? Así. Y así van quedando. Lo puede hacer más delgadito. Recuerden, ya esta harina. Ay, se me cayó otro pedazo allá adentro. Esta harina ya está cocida. Usted le va a echar ahí nada más a dorar. Vamos a hacer otro. Esta es una de las formas como yo los preparo, ¿verdad? Ven que le hago así. Pongo la mano como así, como ondular, como un hoyito, para que no se me espacharre mucho lo del centro. Estos son los zurullos. Yo pienso que estos son los tradicionales, no sé, los originales. Si usted lo quiere como se hacen ahora, que sale el zurullo más, delgadito. Ya está aceite, está caliente. Vamos a hacerlo como los hacen ahora. Usted coge una bolita y usted lo pone aquí y usted le da vuelta así, ¿verdad? Y va a salir como si fuera un cilindro o cilindrito. Usted le da vuelta así. Si lo quiere más delgadito, lo hace más delgadito. No sé cómo de qué tamaño. Y hace así. Y después, con un cuchillo, pues, lo troza aquí. Y ya están en forma de cilindrito, ¿ves? Y lo ponemos ahí. Si usted lo quiere relleno con queso. Ah, estoy hecho una experta. ¿Vieron? ¿Vieron? Vamos a hacérselo relleno con queso. No los quiero hacer ahora relleno con queso porque los voy a comer con bacalao. Pero nada, si lo quieres relleno con queso, lo hacemos así. Ya que está así, le ponemos así con el dedo para adentro. Le ponemos aquí queso al gusto. Lo que pasa es que este queso puede usar queso de slice, cualquier clase de queso. Yo estoy utilizando este porque tengo bastante. Pero después que usted le cierre ahí, después que esté así, pues usted le va dando la formita. Porque tenemos que estar segurito que el queso está adentro, ¿verdad?
Pero no hay problema, si se sale algún pedacito, déjenme bajarle aquí porque esto me va a quemar. Igualmente la hacemos aquí así. Para que no se me peguen. Que tenía fuego muy alto, ¿vio? Tienen que mantener el fuego en mediano. Yo por estar ahí, wiri, 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 se me olvidó que lo tenía alto y mire, por poco se me queman. Pero nada, ahí van los zurullitos. Quemaditos también saben bien bueno. Esto es una cosa que hay que trabajarla rápido, porque si no ya se enfría la harina y ya no quedan como que se escuartizan, ¿verdad? Bueno, así, si lo quiere con queso, pues le aplasta, le pacharra ahí. Y luego le ponemos el queso aquí en el centro. A mí me gusta con mucho queso, pero la mala suerte es que como son muy delgaditos, pues no se puede echar tanto, tanto queso, a menos que uno no los haga bien grandes. Por aquí están los zurullos, con queso y sin queso. Bueno, yo voy a pasar esto para atrás porque también voy a preparar el bacalao para mostrarle. Para hacer una demostración tengo que yo preparar el bacalao aquí porque es poquito. So, yo lo que voy a hacer es simple como coger y echarle un poquito de, vamos a medirlo con cuchara. Una como 1 1/2 cuchara de aceite, porque no es mucho. Yo estoy utilizando aceite de coco, aceite de coco, ¿verdad? Déjenme voltearla acá atrás porque no quiero que se me queme. Acuérdense que estos ya están ellos ya están cocidos. Pero cuando uno lo pone en el agua caliente, ya automáticamente ellos se cocen. Denme 1 minuto porque después no va a haber presentación si se me queman los que están ahí puestos. Y quiero que me dé tiempo para preparar todo de una vez. Usted le da, usted los deja el tiempo que usted quiera. Miren, estos son los que le dije que como cilindritos. Son estos dos. Estos otros son los que preparé sin queso. Todo es al gusto de usted. Usted le quiere añadir. Usted sabe cómo vengo van quedando. Déjenme terminar de poner lo que voy a poner aquí porque se me va a quemar todo. Son. Para el bacalao guisado, yo le voy a echar al gusto cebolla. Cebolla al gusto. Esto es pimiento rojo. También lo voy a echar al gusto. Pimiento rojo, cebolla, tomate. Aquí yo tengo un tomate de pequeño entero. Miren, mi gente, lo más malo de estar haciendo estos videos es el reguero que uno queda. Voy a bajarlo porque después me dicen, no, no se ve nada. So, para los que no saben, el bacalao es pescado salado. En muchos sitios lo llaman pescado salado. Eso es bacalao. Y le voy a agregar también que se me olvidó sacar. Es que como ando la carrera se me olvidó bajar el sazón.
Le voy a echar un sazón. Y estas latas yo cuando llego del supermercado todo limpio, pero me gusta volverle a pasar un, aunque sea una servilleta. Le voy a agregar la mitad de esta lata. Voy a darle una vuelta a los zurullos que están acá atrás, porque si no, ahí quedaron quemaditos, si no los volteo. Son media lata de salsa. A esto no le voy a agregar sal, ni adobo ni nada, nada más le voy a agregar un poquito de ajo en polvo, porque el bacalao es muy salado. Aunque uno lo lave y lo lave, como quiera queda un poco salado y el sazón este también es saladito. So, espero que les guste esta receta, que esta receta es de mi país, de mi tierra, de donde yo soy. Esto es lo mejor que lo mejor que se come. Al que no le guste esto, no le gusta nada. Yo pienso que en Puerto Rico todo el mundo come los zurullitos de maíz. So, yo tengo un paquete aquí de bacalao. Bacalao es el pescado salado. Uno lo hierve en agua y le da varias lavadas, pero no le saque toda la sal, porque si le saca toda la sal, entonces ya no. Yo tengo un paquete aquí de 10 onzas, porque ahora lo que vienen son esos paquetitos chiquitos de 10 y 12 onzas, es lo que uno consigue. No, y si te consigues el otro, el grande ese te cuesta carísimo. So, mejor nos conformamos con este. Yo podría comer bacalao día y noche. Me encanta. Me encanta el bacalao. Ya casi estamos ready para servir. Y espero que hayan seguido las instrucciones. Todo, ya le eché todo. No me falta que dé un hervor y ya lo sirvo y le demuestro cómo quedaron. Al caballero que me pidió la receta, Dios quiera que la pueda ver, porque precisamente estoy haciendo esta receta porque él me la pidió hace unos días. Y pues mañana empiezo a comer saludable. Y yo dije, no, pues voy a hacer la receta ahora porque ya mañana yo no voy a comer nada de esto. Y yo no puedo hacer el zurullito y no comer, so. Como buena puertorriqueña, tengo que comer zurullito. Si no como zurullito, pues olvídate. Ya en un hervor más, esto está. Miren, hasta le puse la cuchara que no es. Esta es la cuchara de menear los zurullos. Estos zurullos acá atrás ya están también. Voy a apagar el fuego. Y les voy a mostrar en un instante, les muestro. Espérenme que se enfríe un poquito porque si no me voy a quemar. Esto ya está. Yo voy a hacer, a poner el plato así con los zurullos. Estos zurullos no son. Es que ahorita había hecho otros zurullos, pero esos no eran. Aquí les puse dos clases de zurullo. Este ya está apagado.
Le ponemos el bacalao por aquí. Y mi esposo se va a comer esto ahora. ¿Ven cómo quedó? Queda muy delicioso. Es un platillo bien delicioso. Estos no tienen queso. Déjenme mostrarles los que tienen queso. Miren. Tal vez me voy a... Espérenme un momento. Porque no me quiero quemar. Miren, estos son los que tienen con queso. Ay, no, yo creo que me voy a quemar. No sé si pueden apreciar el queso. Pero yo sí. Miren. ¿Ven el queso? ¿Cómo le sale? Este es el que rellene con queso. Pero ese para comerlo con bacalao, como que no. So, para comerlo con bacalao son estos que no tienen queso. Esto era todo lo que quería compartir. Espero que les haya gustado el video y espero que lo puedan hacer. Son fáciles y sencillos. Después, hagan paso por paso lo que yo hice y ustedes van a ver que van a tener zurullo casi todos los días. Porque esto es delicioso. También usted lo puede hacer con, en vez de agua, puede calentar leche de coco. Deliciosos. A lo mejor hago otra receta, ¿verdad? Con leche de coco. Nada. Los voy a dejar para que mi esposo se coma esto, porque mañana se trabaja, mañana yo trabajo. Solamente trabajo un día a la semana y es el lunes. Me tengo que levantar a las 5 de la mañana, pero no trabajo todo el día, nada más trabajo como 3 o 4 horas. Y ya a las 11 de la mañana yo estoy aquí para atrás. Me acuesto a dormir otra vez. Nada, bendiciones para todos, mil bendiciones, que Dios, que sus, las puertas de su casa se abran de par en par y todo lo que entre en su casa sean bendiciones y felicidad, mucha salud, mucha, mucha, mucha salud. Cuando hablo de salud me da mucha tristeza, pero ya esta semana voy a hacer un video y les voy a contar por qué. Nada, disfruten, miren, qué rico quedó. Bye bye, bendiciones, bye. Espérenme, compartan el video, que nunca comparten mis videos, ¿ok? Compártanlo, bye bye.